El miércoles 14 se llevó a cabo las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante, el acto de entrega de los decretos de adjudicación de terrenos correspondientes al Banco de Tierras a 48 vecinos de nuestra localidad. El acto de adjudicación estuvo encabezado por el Intendente Municipal Aníbal Rapalini y por funcionarios del Gabinete Municipal, quienes vienen trabajando desde el inicio de este proyecto. Buenas noches a todos, y ahora va a hacer uso de la palabra el Intendente Municipal Aníbal Rapalini. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, saludar a cada uno ahora, seguramente cuando le vayamos entregando este formulario, y explicarles también que, a ver, para nosotros sería buenísimo que le pudiéramos entregar a los 300, tanto las armas como Maipú, entregarles todo rápidamente. Pero bueno, la provincia tiene su tiempo, nosotros lo hacemos a través de la provincia para que nos salga más económico, todo el tema de mensura, bueno, son todas palabras raras que por ahí no son necesarias, son todo el trabajo que hay que hacer para que ustedes después el día de mañana no tengan problemas con los vecinos, con las diferencias y que realmente el terreno que se les dé es el apropiado. Aquí lo que nosotros vamos a hacer, y que después los que estén rápidamente por construir, bueno, enseguida nosotros vamos a ir demarcándole para que puedan hacerlo. Como les decía realmente hoy en Villa Italia, cuando estábamos inaugurando la salita, en el sentido reinaugurando, porque es una salita que ya hace tiempo que está funcionando, que empezó a funcionar allá en el 2003 con una gestión radical, y después nosotros continuamos ampliándole los servicios, como a otras salitas también, ¿no es cierto? Villa Bonelli, Alvarado, Belgrano. Y lo importante es que Villa Italia, como Villa Bonelli, también, bueno, la parte del otro barrio, son los barrios que van a seguir creciendo y que han estado postergados por las gestiones anteriores. Nosotros en Villa Italia hicimos toda la parte de cloaca, todavía la parte de cloaca ahí no llegó, porque llegó toda la parte que se extiende todo a Villa Italia, pero seguramente que con el tiempo la gestión va a ir haciendo todas las instalaciones y todas las presentaciones para que tanto ABSA nos permita hacer el tendido de red cloacal, como también en la zona de Villa Bonelli. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes y, bueno, gracias por confiar, y creo que tanto yo como el gabinete estamos muy contentos de que en la gestión, en esta gestión, hayamos podido trabajar por cumplir sueños, sueños que este es el comienzo a través del terreno de poder tener su propio techo. Y creo que en los tiempos que vivimos es lo que el municipio hoy puede acceder a tener los terrenos para que realmente facilitarle a nuestros ciudadanos, como va también seguramente va a ser las armas, entregarle los terrenos, que creo que en Maipú no recuerdo que haya sucedido, que haya tantos terrenos, y que también vamos a seguir, bueno, también digo yo, seguramente la gestión y el próximo intendente, si le toca a Matías, va a seguir trabajando, porque entendemos que hay mucha gente que le falta todavía terreno, y seguir trabajando para que buscar la igualdad que tantos, muchos políticos bregan, y muchas veces a la hora de buscar la igualdad poco de esto hacen. Nosotros estuvimos llamándolos, no sé si alguno por ahí faltó, pero para las personas que por ahí, porque esto es la democracia de esto, de decir que hoy por hoy no tenemos un plan de vivienda tanto provincial o nacional para que podamos acompañar a los terrenos con un plan. Está el plan, ¿cómo se llama el nacional? El Procrear. Que el Procrear tiene que tener sueldos altos, tiene que estar en una tarifa determinada para que realmente puedas entrar. Que estas son las realidades que para realmente las personas que por ahí no tienen sueldos altos, realmente no llegan al crédito. Pero bueno, creo que lo importante de todo esto es que el terreno se van a entregar estos 48 y el viernes otros 48. Y bueno, que lo disfruten, que sueñen, que ya es un puntapié importantísimo. Y bueno, empezar a soñar con su propia casa.
que esto creo que es el anhelo de cualquier persona o familia. Muchas gracias y buenas tardes. Este trabajo, que más allá que lo haga la provincia, el seguimiento, tanto Miguel Garugatti, Agustín Acha, Gustavo Torres, Maggi Vecchio, bueno, y también seguramente varios del equipo municipal son los que siguen esta tarea que hace 2 años que estamos siguiendo a la provincia para que rápido se haga esto, para que realmente... por eso, suponete, ahora si nosotros comprábamos una quinta o el municipio comprase una quinta y tardamos un año, año y medio para que se resuelva esta problemática. Digo que todo lleva un tiempo y no es culpa de nosotros, sino que la provincia lleva este tiempo. Pero bueno, por eso un aplauso grande a todo el gabinete.